Nosotros al pastor David Machea, dando un fuerte aplauso al señor presidente. Muy buenas noches. Con un poquito de, más de volumen. Uno dos, uno dos, un poquito más. Uno dos, uno dos, uno dos. No me escucho mucho acá. Uno dos, uno dos, uno dos, no está sonando. Okay. Uno dos, uno dos, uno dos, uno dos. Uno, dos, cambiamos el cable. Mientras tanto, un, una pequeña introducción. Okay. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. Uh, como saben, quién sabe dónde nací, en qué ciudad. A ver. Punta Arenas. Punta Arenas, Chile, año 1951, no saqué la cuenta, tengo 62 años. Ah. Y me crié en Viña del Mar desde los 14 años en adelante hasta los 21 años en que tuve el privilegio de, de tener la oportunidad de ir a trabajar al Ecuador. En la empresa nacional del petróleo yo trabajaba y tuve la oportunidad de salir en diciembre de 1973, no huyendo por motivos políticos, por si acaso, aprovechando una oportunidad que me brindaron y me fui con mi esposita de 17 años y yo 21 años. Y gracias al Señor, Él nos cuidó, nos ayudó a aprender a vivir como matrimonio. Y llevamos 40 años de casado. Cuatro hijos, tres nietos, cuatro perros, diez pájaros. Ahora sí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ahora sí. Uno, dos. Bájale un poquito. Uno, dos, bájale más. Uno, dos, más, más, bájale más. Uno, más, uno, dos. Un poquito, sube. Uno, dos. Ok, muy bien. Le damos un aplauso al hombre que la sudó con gota gorda. Todos estos muchachos que trabajan así, uno de mis gerentes en Estados Unidos es judío, polaco. yo... Soy tan bueno para regalar materiales que tuve que conseguir un gerente judío. Así que mi gerente judío polaco siempre decía, todos estos muchachos o personas que trabajan así son como el desodorante. Nadie se da cuenta que están allí. Y dice a ah, qué rico desodorante que tiene. No, pero oye. Estás apestando Monte de sobrante. ahí todos se dan cuenta. Así que todos nos dimos cuenta que ellos sirven constantemente. Vale la pena la ilustración porque es parte de mi plática ahora. Todos se dan cuenta que estas personas sirven precisamente cuando existen problemas y nosotros tenemos incapacidad de solucionarlos. Así que le damos un aplauso a toda la gente que sirve. Siempre es una alegría para mí. Muy bien, nunca he salido de la iglesia. Nací cuando mi padre fue enviado a Punta Arenas como misionero en esos tiempos en que los enviaban por fe y fe significaba arréglatela como puedas. No me parecía nada bíblico, pero eran los tiempos. Inclusive grandes congregaciones mandaban a sus uh, pastores por la fe, entre comillas. De allí aprendieron algunos malas costumbres y algunos todavía salen por allí dejando a su esposa y sus familias a predicar por la fe y se descuidan de la economía de sus familias y dicen que andan por la fe. Mi plática tiene que ver con ello. La esto que tenemos que tiene que encontrarse que es la fe con la práctica. La fe sin obras es muerta, lo dice la palabra de Dios. No es que las obras son esenciales para que nosotros alcancemos la salvación, pero las obras son esenciales para demostrar que verdaderamente es genuina nuestra salvación. Por ello Quisiera hablarles un poquito de eso. Yo he estado toda mi vida en la iglesia. La amo. No, no existe lugar como un templo donde existen líderes sabios. Ni existe una, un organismo, una institución más maravillosa que la iglesia. Nadie dijo amén, pero me imagino que están de acuerdo conmigo. Okay. La iglesia es extraordinaria. Y yo comencé a predicar, aunque comencé a enseñar desde niño a los niños y luego como adolescente a los adolescentes, a los 15 años comencé a predicar. Llevo 47 años haciéndolo. He desarrollado una carrera responsable, he dedicado gran parte de mi vida a estudiar la palabra. Tuve que aprender interpretación bíblica, que es mi fuerte. Y tuve que aprender griego, hebreo. Y tuve que dedicar años de mi vida a tratar de comprender lo que más amo, la palabra de Dios. Ella es verdaderamente mi única regla de fe y de conducta. Suena fácil decirlo, muy difícil practicarlo. Porque si en sus conflictos usted utiliza gritos maltrato para enfrentarlo, usted no tiene en esa área de su vida como única regla de conducta la palabra de Dios. No son sus convicciones, son sus pasiones. Es el Dios de la modernidad, entre paréntesis. Es el Dios de los humanistas, ateos, agnósticos. Bachelet, perdón, es el Dios de todos los que no creen en Dios, independientemente de su nombre o su educación, las pasiones, el hombre es el Dios. Y todos aquellos que los apoyan, apoyan a hombres que creen que no existe Dios. Que el hombre es Dios. Por lo tanto, las personas tienen que seguir lo que sienten. Así que si sienten que es homosexual, puede ser homosexual. Si siente que quiere ser travesti, puede ser travesti. Si es una chica de 14 años que siente deseos de tener relaciones sexuales, puede tenerlas. Y luego, si corre peligro ir a que le regalen una píldora del día después. Ese es el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos es una mezcla, es una mezcla de humanismo, de religiosidad, no, no de vida cristiana, es de religiosidad, de humanismo, de, de comunismo. Ese es el mundo, es una mezcla, todas filosofías anti Dios. No puede ser parte de ese sistema la teología, la, la verdad divina. Tiene que haber un rechazo a aquello. Por lo tanto, cuando nosotros como iglesia queremos operar en este mundo, no va a ser fácil. Va a ser sumamente complicado. Yo no debo vender mis convicciones para permitir que me dejen operar. Yo debo operar pese a que me quieran impedir por mis convicciones. Mis convicciones nunca deben ser transadas, en ninguna circunstancia. Por ello vivir en medio de un mundo con este tipo de mentalidad es difícil. Se necesita una iglesia fuerte. Se necesitan creyentes que aprendan a ser buenos maridos. Buenas mujeres, buenos hijos, buenos padres, no solo buenos músicos, no solo buenos oradores, no solo buenos cantadores, porque nadie madura cantando, nadie madura orando. ¿Me entendió? El grave problema es que la iglesia no es fuerte. Porque una iglesia fuerte no es una iglesia que consigue cosas. Una iglesia fuerte, o como tienen ustedes, fortaleza, ¿cierto? Es una iglesia de grandes principios morales que no se vende en ninguna circunstancia. El marido puede tener una mala mujer, pero sigue siendo buen marido. Los hijos pueden tener terribles padres, pero siguen siendo hijos que aman a Dios. ¿Usted cree que no se puede? Es muy difícil. Es muy difícil ser un buen marido de una mala mujer. Y hay malas mujeres cristianas. Nadie levante la mano, por favor. Hay excelentes mujeres. Terribles, le digo la verdad. Hay cosas que hoy en mi, en mi Twitter mandé un pensamiento que dice: Nadie se debe avergonzar del evangelio, ¿no es cierto? Sí, no me, no, Nadie se debe avergonzar, aunque a veces debemos avergonzar de y de otros. que su video de, de, de la gente cree que por sus ese se inició terremoto que está porque cayó el espíritu de Dios no, no cayó el espíritu de Dios fue un terremoto cierto usted no se siente orgulloso de aquello cierto da vergüenza la iglesia del Señor es llamada a ser fuerte no es nuestra opción. Porque los embates de las filosofías de pensamiento, que no solamente son poderosas en los sistemas de gobierno, sino que son poderosas en los sistemas de comunicación, nos meten cosas, nos hacen necesitar cosas que no necesitamos, nos hacen comprar cosas sin dinero para nunca disfrutarlas. Nunca nos llenamos. Y en todo eso nosotros vamos cayendo, envueltos poco a poco, creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice que hay dos tipos de creyentes. Unos sabios y otros necios. No hay más. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Evalúense, es la orden. Evalúense cómo se conducen en la vida. No como necios, sino como sabios. Así que hay cristianos salvados que cantan, oran bien, que lloran bien, que sirven bien y son necios. Si usted está casado con una mujer así, sabe lo que estoy diciendo. Yo estaba eh, en otro día se acercó una persona a hacerme una consulta y nos contó una serie de problemas. Más o menos esto fue lo que dijo. Yo tengo un montón de problemas, mi marido es adúltero, no me deja ir a la iglesia y soy pastora. Explíqueme aquello. Esto es lo que ha ocurrido. Mi plática tiene que ver con cuán efectiva puede ser una iglesia en el mundo. Necesitamos, queridos pastores. Yo tengo 62 años y no sé cuántos años más de fortaleza el Señor me dará. Lo único que yo le he prometido al Señor, que yo mismo me retiro si me doy cuenta que estoy hablando tonterías. Porque a todos nos puede pasar, ¿cierto? Llegamos a un momento en que es mejor retirarse. Le pasó a nuestro querido hermano Gigi Ávila, no se retiró a tiempo. Tuvieron que retirarlo porque estaba enfermo. Si aún los más grandes siervos de Dios nos enfermamos, algunos no llega a la vejez y nos afecta mucho más, ¿cierto? Así que hay que ser sabio cuando uno tiene que retirarse. Así que yo le dije al Señor: Señor, yo tengo 60 años hace dos años atrás y quiero hacer un cambio en mi vida. Mi cambio tiene que ver. ¿Cómo encontrar las mejores técnicas para enseñar a la gente a vivir su fe? Por esta razón. Hoy tenemos más un crecimiento increíble en el mundo de la iglesia. Nunca el mundo cristiano ha sido tan extenso. Hace dos semanas atrás estaba hablando a 40 mil miembros de una iglesia. Cada culto, 8 mil. Es increíble, yo voy a iglesias gigantescas. Me gusta en mi país y en otros visitar iglesias pequeñas. No ando con guardaespaldas. Yo creo que se ha convertido el mundo evangélico en un mundo de farándula evangélica. Explíqueme para qué necesita un siervo de Dios guardaespaldas. Yo sí lo necesité un tiempo. Cuando llegaba al Salvador, hace 10, 12 años atrás, me rodeaban cuatro hombres con metralletas. Pero era peligroso. Era terrible porque uno entraba al restaurante y parecía un narcotraficante, ¿cierto? Porque todos lo miraban a uno. Pero este es un tiempo cambiante de la iglesia. En este tiempo tenemos más personas que nunca. La iglesia tiene miles de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Esta en mi concepto después de estudiar, y soy un estudioso, no hago declaraciones al azar. Mire, cuando yo empecé a tratar el problema de violencia doméstica dentro de la iglesia, la gente me criticó porque cómo podía sacar los trapos sucios afuera. Pero yo empecé a investigar el problema y era más grande que lo que me imaginaba. No podía concebir porque yo nunca vi a mis padres en violencia. Nunca. Así que no podía concebir que hijos de Dios, matrimonios cristianos, enfrenten sus conflictos con grito, maltrato, insulto y violencia. Así que empecé a investigar el tema. Y escribí mi libro, Cartas a mi amiga maltratada. Cuando me di cuenta que a los divorciados no se les permitía en las iglesias. Cuando me di cuenta y vine a Chile por primera vez con mi libro, Una puerta llamada divorcio. Y me condenaron la iglesia católica y la iglesia evangélica. Prohibían ir a mis conferencias. Hoy una puerta llamada divorcio es el texto de estudio en muchos seminarios evangélicos. Esa vez que vine quise presentar mi libro y no tuve oportunidad. Pero Rubén en Armonía me abrió la puerta y tuve una conferencia para todo el país y alguien llamó desde Antofagasta y dijo, Pastor. Explíqueme esto. Yo llegué al Señor divorciado. Ya me había casado con otra... Ya me había unido a otra mujer. No existía el divorcio en ese momento. Ya me había unido a otra mujer. Y llevo como 10 años en la iglesia. No puedo ser diácono, no puedo ser anciano, no puedo enseñar, no puedo servir. Pero han llegado criminales, han llegado dependientes, todos dicen que han sido transformados, menos nosotros, todos son nuevas criaturas, menos nosotros. Y me decía, pastor, yo soy menos importante que una banca de la iglesia, pero reciben mi diezmo extraño la verdad no nos sirven para nada pero su diezmo sí de aquí me voy a ecuador para tener una reunión con una denominación mundial muy grande van a tener su asamblea anual del país allá sabe cuál es mi tema cuarta llamada divorcio la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad en medio de una generación maligna. La iglesia no promueve el pecado, la iglesia invita a los pecadores, la iglesia no permite que las personas se mantengan en pecado, pero da herramientas para que salgan. Ese es nuestro trabajo en la iglesia. Así si que usted se da cuenta, querido, que la iglesia hoy es más extensa que nunca, tiene miles de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Eso es triste para la vida de la iglesia. Aún más, hoy tenemos mejores músicos que nunca en la historia de la iglesia. Recuerde que yo nací en una iglesia donde no teníamos ni, ni música, siquiera todo era capela. Así que desde allá vengo y ver la evolución de la iglesia. Ver que empezaron las guitarras y por allí unos pocos violines y seguimos. Hoy tenemos excelentes músicos. En el mundo internacional nuestros músicos compiten con la música secular. Increíble. Hoy tenemos más templos, mejores templos que nunca, más comodidades que nunca, más libertades que nunca. Pero en mi concepto es la iglesia más débil de la historia. Nuestros conceptos han ido feneciendo, nuestra profundidad ha ido olvidándose. El estudio profundo de la palabra de Dios para interpretarla correctamente y aplicarla sabiamente se ha transformado en un mundo devocional y de lecturas. Tenemos Biblia para todo. Biblia para el hispano, Biblia para el gringo, Biblia para el para todo. Pero cada día la gente aplica menos la palabra. Ahora yo quiero dejar un desafío en ustedes. Yo quiero que ustedes no solo sean creyentes en Cristo, sino discípulos de Él. De paso, Cristo no vino a buscar creyentes. Él vino a mandarnos a ser discípulos. Y si usted no es un discípulo, y voy a explicarle la diferencia, si usted no es un discípulo de Jesucristo, que ha declarado y vive como que Jesucristo es verdaderamente su Señor, si no es un discípulo, vive en desobediencia. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para que vivamos vidas fructíferas y realizadas. ¿Cómo es posible que personas que hoy tienen más libertades que nunca, que tienen oración, ayuno, que tienen la posibilidad de escuchar a grandes hombres, que tienen televisión, radio, que tienen campañas? ¿Cómo es posible que personas que hoy tienen muchas versiones de la Biblia, mejor música que nunca, no vivan su fe? Dentro de pocos días estaré en Guatemala, dicen 55% tal vez de cristianismo. Uno de los países más violentos. Explíqueme aquello. Estoy ahí en El Salvador con 40 mil personas. Cada iglesia, vamos a comenzar allí un curso de los que comencé a dar, 8 mil diáconos tienen se imagina, 8 mil diáconos. ¿Por qué la iglesia se hace cada vez más débil? Por esto. Porque cada vez tenemos más creyentes, menos discípulos. Así que permítame hacer un contraste y no voy a entrar profundamente en uno de los pasajes más importantes que creo que he enseñado en los últimos años. Y que dice lo siguiente, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La primera carta del apóstol Pedro está escrita para ayudar a los lectores a que puedan tener fortaleza para vencer a los enemigos externos. De paso, queridos, no es el más grande enemigo. Oh, sí. Yo creo que el agnosticismo, el ateísmo, el comunismo es un terrible enemigo de la fe. Es tan sutil que convence a pastores. Es tan sutil que siervos de Dios apoyan a individuos que están a favor del aborto, a favor del casamiento entre homosexuales. Las filosofías de este mundo son tan sutiles que se meten en la mente del individuo. Rara vez recibo ataques. Usted puede entrar a la red de internet, poner mi nombre, y rara vez yo recibo un ataque. No, no recuerdo haber recibido ataques violentos sobre mi vida. Obviamente no me involucro en escándalos. Pero esta vez recibí unos cinco ataques entre miles de personas. Tengo más de 40.000 o cerca de 40.000 uh, personas que siguen mi Facebook y de allí cinco personas me atacaron duramente unos pastores me atacaron aquí en Chile diciendo que cómo podía yo hablar en contra de eso cuando yo estaba divorciado y había abandonado a mi mujer no es verdad todavía la tengo a veces me han dado ganas de dejarla pero la verdad todavía la tengo, ¿cierto? ¿A ustedes no le han dado ganas? ¿Cierto? Muchas veces. Porque cuando usted está discutiendo nunca está pensando qué lindo marido que tengo. ¿sabes? No, todavía mi esposita está conmigo, me ha aguantado muchos años, tenemos 40 años de matrimonio. Y no tengo que poner ninguna foto en la red de internet para decir, no señores, si estoy casado, no me interesa. Solamente que cuando usted no tiene argumentos para atacar principios, ataca a las personas. Los que tenemos principios. Entonces, si me atacaron otros y me dijeron, es que usted es capitalista, lo vimos con Piñera, nunca he estado con él. Y me atacaron y me dijeron, y usted eh, salió en un video, nunca mostraron el video. Cuando entré a sus páginas, la foto de ellos al lado del Che Guevara, la foto de ellos al lado de Fidel Castro, ¿puede un cristiano ser ateo y cristiano a la vez? No puede. ¿Sabe qué pasó? Hay una parte de su vida en la cual esa persona es rey y señor, no Cristo. Ahora, es fácil atacarlo, ¿cierto? Porque yo he cambiado mi sistema de pensamiento, he cambiado en muchas áreas. Es fácil atacar y decir: Este no ha cambiado, todavía sigue queriendo tener un sincretismo religioso, una mezcla en su mente de filosofías de pensamiento. No ha cambiado, no ha hecho lo que manda la palabra de Dios, que dice: Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No lo ha hecho. Pero todos tenemos áreas que guardamos. Algunos guardian su, guardan su área política, no la han cambiado. Por eso un muchacho universitario es convencido por los demás a salir a tirar piedras a los policías. Cristiano. Cristiano. Por eso un marido golpea a su mujer. Por eso una mujer ignora las necesidades sexuales de su marido sin tener razones bíblicas. Por eso un hijo sirve bien en la iglesia y no ayuda a sus padres en la casa. Por eso hay padres que en vez de disciplinar a sus hijos, abusan de ellos. Por eso hay matrimonios que en vez de tener intimidad integral, tienen sexo. Todo fuera del plan de Dios. Ahora, la pregunta es por qué ocurre aquello. Aquello ocurre porque yo no tengo ninguna manera de evaluar a las personas si son cristianas o no. No puedo. Solo Dios lo sabe. Yo no sé. Así que yo tengo que partir diciendo que el que cree en Cristo es salvo y yo no conozco la vida de nadie pero aquí está el problema hay cristianos necios y hay cristianos sabios hay creyentes indiferentes y discípulos obedientes dónde está usted no me conteste permítanme presentarle un espejo mejor ok no hay manera mejor de evaluarse que mirarse en un buen espejo cierto En mi serie de conferencias, El Extraordinario Valor de los Valores, hablando de la responsabilidad personal, pregunto a la gente, ¿qué le gusta más, mirar la paja o mirar el espejo? Hay gente que le encanta mirar la paja en el ojo ajeno. Hasta aprenden versículos para ello. Habemos otros que aquí nos miramos. Este es mi espejo. Y un montón de papeles también. Ese es mi espejo. Es difícil, queridos. Es muy difícil. Porque yo, para mirar mi sexualidad en este espejo, Tuve que buscar versículos por toda la Biblia. Y tuve que interpretar los pasajes. Y tuve que meterme a primera los Corintios 7 y ver que la vida sexual no es una opción personal ni es el resultado de un gusto pasional. Es una orden divina que debe ser cumplida. Gracias, pastor. Necesitaba apoyo. Ahora, la mayoría de los hombres somos activos sexualmente. Se levanten la mano. Ah, no, calladitos se que... La gran mayoría de nosotros, los hombres, Dios nos hizo así, activos sexualmente. Así que, señoritas, como tienen que saber, ese va a ser su mundo. Previo al matrimonio, muchas chicas y muchachos quieren tener relaciones sexuales. Pero Dios nos hizo para que a la mayoría de las mujeres, con el paso del tiempo y la mala práctica, vayan perdiendo su deseo sexual. No es su culpa, es culpa de Dios, mujeres. Digan amén, pues la estoy defendiendo y no dicen nada, ¿cierto? Porque Dios las hizo así. Pero a nosotros, los hombres, Dios nos hizo con una gran capacidad y un serio problema. Nos encanta la vida sexual a la gran mayoría de nosotros. ¿Amén? Amén. Tengo unos pocos amigos. Los demás están medio raros acá, pero No sé si es raro por hipócritas o raro por, pero están raros, ¿cierto? ¿sí? A la mayoría de los hombres nos encanta la vida sexual. El problema es que tenemos que practicarla basados en convicciones y no en pasiones. Lo automático, pasiones. Lo automático para una mujer, empezar a rechazar la vida sexual. Su obligación, convicciones. La Biblia dice... El marido cumpla su deber conyugal. ¿No es cierto? Primero los Corintios 7. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Los pastores? ¿Estoy bien? ¿Eh? Pénganle codazo a la mujer. Primero los Corintios 7. El marido cumpla su deber conyugal. Así que usted esta noche va a llegar a su casa y va a decir: Soy el enviado del Señor. He venido a cumplir mi deber conyugal. No es que quiera, sino que es mi deber. Es mis conferencias sobre sexualidad. A los hombres les encanta eso. Pero esta no es mi conferencia sobre sexualidad. Es mi conferencia de transformación de la vida. De convertirse de un creyente indiferente en un discípulo obediente. Porque el discípulo obediente. Obedecen todas las áreas de su vida, incluyendo su sexualidad. Ahora, permítame presentarle este espejo por un momento. Escuche esta introducción, que es parte de otro sermón, que es uno de los que más me encanta dar. Dice: Como todas las cosas que pertenecen a la vida, lo que necesitamos para vivir, todas las cosas que pertenecen a la vida, para que sea un buen marido, una buena mujer, para que viva la vida abundante que Dios quiere, para que las chicas lleven, lleguen virgen al matrimonio y nadie las use, para que las personas en su relación matrimonial no permitan nunca el abuso, porque nadie puede abusar de usted sin su permiso, todo lo que necesita para la vida. Para ser el empleado, uno de los mejores empleados en su empresa, no el más vago. Para ser un dueño de empresa justo que no explota a la gente. Todo lo que necesita para la vida, relación horizontal, y todo lo que necesita para la piedad, su relación con Dios, ya lo tiene. Es suyo. Dice literalmente el apóstol Pedro: Os ha sido dado. Recuerde, como le dije al inicio, la primera carta del apóstol Pedro es entrenar a los creyentes para que sepan enfrentar los enemigos externos, humanismo, agnosticismo, no para acomodarse a ellos, enemigos externos, los medios de comunicación que incitan con telenovelas que nos meten lentamente. Un aprecio por el homosexualismo, porque usted viendo telenovelas poco a poco comienza a apreciar a uno de los personajes más divertidos de cada novela, que es un homosexual. Y poco a poco usted comienza a reírse. Y poco a poco nos van metiendo un sentido de, entre comillas, tolerancia. Y el creyente poco a poco va cayendo en eso. Poco a poco comienzan a aumentar las escenas. Este es el país donde el otro día estaba viendo noticias allí, vi un par de senos en las noticias. Eso no lo ven ni en los Estados Unidos. Aquí sí lo muestran. Oh, es que este, este, este país tiene que dejar de ser tarado, tiene que salir adelante, tiene que liberarse. Recuerda los días de un Raúl Matas, un César Antonio Sánchez, recuerda los días de un Antonio Branovich caballeros no estoy hablando de su vida estoy hablando de su profesionalismo caballeros elegantes hablando buen español se da cuenta lo que tiene ahora frente a eso la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad en medio de las mentiras del mundo por eso el apóstol Pedro dice primera de pedro enfrenten al enemigo que está afuera. En segunda carta de Pedro nos dice enfrenten el peor enemigo. El peor enemigo es uno que se sienta con usted, lee la Biblia con usted, canta con usted, ora con usted, ayuna con usted y que si le da una patada usted mismo no puede sentarse por unos cuantos días. Se llama viejo hombre. Porque quiere seguir haciendo lo mismo. Si fue criado en un hogar con padres explotadores que tienen una fábrica que explotan a los demás, ahora es empresario y sigue explotando aunque es cristiano. Y si nació en un barrio con un padre comunista, es cristiano y sigue siendo comunista. Explíqueme aquello. Imposible. Esta es la transformación. Todo lo que necesita, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que os llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y escuche esto: esta es la clave habiendo huido de la pecaminosidad, la concupiscencia de, las, de, de lo que existe en el mundo, habiendo huido de lo que hay en el mundo por causa de las pasiones. Mira la gran diferencia. Este mundo... Se dirige y las personas se dirigen por sus pasiones, pelean por pasiones, se casan por pasiones, dicen que están enamorados, que tienen amor. No es lo mismo enamorarse que tener amor, hay una gran diferencia. Usted puede estar enamorado muchas veces en la vida, puede enamorarse de un hombre o de una mujer, usted puede enamorarse dos veces a la vez, usted puede enamorarse soltero, casado, viudo y divorciado. Pero eso no es amor. Todo es pasiones. Habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo a causa de que la gente maneja sus conflictos emocionalmente. Y cuando los creyentes indiferentes permanecen manejando sus conflictos emocionalmente, criando a sus hijos emocionalmente, no disciplinándolos sabiamente, el creyente no vive una vida fructífera y realizada, no puede vivirla. Ahora, lo que dice luego es el fundamento de lo que voy a decir. Por esto mismo, dice el apóstol Pedro, por esto mismo, por todo lo que acabo de decir. Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir bien, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para relacionarnos bien con Él. Y porque ahora tenemos una nueva naturaleza que nos permite vivir no basado en las concupiscencias y pasiones de este mundo, sino basado en los principios de la palabra de Dios. Ahora, por esto mismo, por eso que tienen a vuestra fe, ¿qué dice? Añadir. ¿Sabe qué? Ese es uno de los sermones más importantes de mi vida. Cuando descubrí esa verdad me impresionó. Porque eso me explica el por qué hay personas que cantan bien, oran bien, ayunan bien y viven mal. ¿Por qué? Porque para orar necesito fe. Usted nunca está pensando, estoy hablando solo, estoy loco. No. Usted está pensando, Dios me está escuchando. ¿Lo ha visto? No, no lo ha visto. ¿Qué tiene? Fe. Cuando usted ayuna, nunca está pensando, eh, voy a bajar de peso. ¿Cierto? Está pensando, mi Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, nunca está preguntándose, ¿quién habrá escrito esto? ¿Qué tiene? Fe. Cuando usted canta, no canta para impresionar a los demás. Aún todo desafinado, usted le canta a Dios. Eso es fe. Aquí está el problema. Escúchame bien. La fe es insuficiente para convertir a un individuo en maduro. ¿Ya se dio cuenta cuál es el problema? La fe es insuficiente para convertir al individuo en maduro. Qué golpe. Eh? ¿No es cierto? Uno queda como loco esos locos que lo bien apaleado quiero que grabes en su mente la fe es insuficiente para convertir a un individuo en maduro y ningún creyente indiferente es maduro ¿quiere otra bomba? no existen inmaduros felices todos los inmaduros son infelices. Y no existe maduro feliz, infeliz. Todos los maduros somos felices. Yo no tengo la casa que quisiera, no tengo el automóvil que quisiera, el que yo quiero lo tiene mi mujer. Pero yo se lo di. No tengo la casa que quisiera, no tengo el automóvil que quisiera. No tengo el dinero que quisiera. Yo quisiera tener dinero. Estoy buscando un millonario. Si hay uno acá, por favor espéreme afuera. Con Henry hemos buscado un millonario por años para poner una universidad cristiana en este país que se cree el gigante de Sudamérica y es, creo, el único que no tiene universidad cristiana. ¿Sabe por qué? Divisiones. Cuyo. ¿Cómo voy yo? ¿Qué puesto voy a tener? Yo voy a Bolivia, de todos los países más pobres de América Latina. ¿Sabe dónde están? ¿Dónde comenzaron mis estudios? No me pasó ni por aquí, queridos. ¿Sabe dónde pensé yo que iban a empezar mis, mis clases? Aquí en Chile. Los jaguares de Sudamérica. ¿Sabe dónde fue? Bolivia. Tengo 1.200 estudiantes. Desde indígenas hasta políticos. Todos. Los muchachos. Me alegra. He visto jóvenes señoritas que han andado detrás mío en todas mis conferencias. No es por nada, queridas. Van a, van a ser grandiosas esas chicas. Así me siguen en Bolivia. Pero no cinco o diez, un grupito de 20. El grupo de los 20. Me siguen miles. ¿Usted sabe lo que es andar, no como estrella, pero andar con 40, 50, 70 jóvenes con grabadoras de MP3, MP4, grabándole todo lo que uno le dice? ¡Hambre de Dios! ¡Hambre de su palabra! Trabajo con 600 monitores de compasión internacional que trabajan con 40 mil niños bolivianos en extrema pobreza. Ese es el Evangelio. ¿Por qué no se da esto? ¿Por qué las personas que tienen fe transforman aún su fe en religiosidad? Mire cómo se transforman las cosas. Porque la persona que tiene fe canta ora, ayuna por fe, eh, debido a su mala práctica, porque mira la palabra de Dios como dice, vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, ¿cierto? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si ustedes enfrentan sus conflictos con violencia doméstica, insultos, maltratos, sus oraciones están siendo estorbadas. ¿Usted quería saber por qué no logra cosas? Ahí tiene una razón. Así que... Nosotros nos hemos acostumbrado, aún en la Santa Cena, nos hemos acostumbrado que las personas toman el pan y toman el vino, no se examinan, no quieren cambiar, no abandonan pecados, tienen un pecado y a la próxima semana o a la quincena o al mes o al año que viene la nueva Santa Cena siguen iguales. Y no podemos ser una iglesia fuerte así, queridos. Es una iglesia débil, movida por pasiones. Y aquí está el peligro. El peligro es que si sus oraciones están siendo estorbadas por una falta de relación matrimonial saludable, entonces sus cánticos se vuelven en show evangélicos. Sus oraciones se convierten en pliegos de peticiones. Y sus ayunos en huelgas de hambre. ¿Usted me entiende? No es Dios el que le quita el sentido a las cosas. Nosotros, cuando las hacemos de una manera elemental, no como Dios manda. Ahora, mi anhelo no es que la iglesia sea más grande, ojalá. Yo voy a una iglesia de 180 personas en un pequeño pueblito colombiano, se llama Anolaima. 180 personas. Este es mi onceavo año que voy con ellos. La iglesia no ha crecido. El pastor es la persona más respetada del pueblo. Después que nadie lo quería. Hoy todo el mundo lo respeta. Sus seguidores en Facebook son no creyentes. Están buscando a ver qué dice él de la palabra. Cuando fuimos por primera vez, todos se oponían. El alcalde, la iglesia, todos. Segundo año, un poco de apertura, prestaron un coliseo. Tercer año, le regalé todos mis materiales al alcalde. Le dije, señor alcalde, déjenos hacer algo por este pueblo. Usted trae a esta ciudad, usted le paga aquí a la gente. Le, le, le paga a las empresas de cerveza para venir a emborrachar a todos estos jóvenes aquí que no tienen diversión. ¿Cuántas, cuántas eh, visitadoras sociales, consejeras para niños tiene en el pueblo para todos los estudiantes? Una. Tiene que cambiar eso, señor alcalde. Entonces con la iglesia comenzamos. Hoy soy ciudadano ilustre de aquella pequeña ciudad. Hoy el pastor es el más respetado de la ciudad. El alcalde de la ciudad, después que el curita en la iglesia católica sacaba sus, los parlantes que tienen en los pueblos, en las torres de la iglesia. Y él anunciaba: No asistan a esas conferencias. Y el, y el alcalde contrató una camioneta con parlante que decía: Asistan a las conferencias a la auspicia de la alcaldía. <laughs> ¿Sabe qué? Hay dos escuelas católicas allí, son las mejores. La educación es la mejor. Todos los muchachos cristianos asisten allí. Los molestaban. Un día que murió uno de los muchachos, se hizo el velorio en la plaza de la ciudad. Y andaban viendo, el pastor vio que andaba la directora de uno de los colegios abrazando a todos los chicos cristianos. Y le preguntó a su hija, ¿qué hacía la directora? Le andaba pidiendo perdón a todos los chicos cristianos. Los jóvenes del pueblo, los jóvenes músicos de la iglesia me dijeron, ¿y pastor, y nosotros qué hacemos? Le dije, hagan un concierto. No va a ir nadie, pastor. Claro, ¿quién va a ir si canta Sodoma y Gomorra? ¿Qué mundano va a ir a cantar música cristiana? Haz lo mismo que hizo Juan Luis Guerra en el festival de Viña, que puso a cantar a todos ahí con la abeja y ni saben lo que están cantando. ¿Cierto? Le dije, hagan, ustedes son los mejores músicos del pueblo, hagan un concierto. Utilizan las mejores canciones de amor, con buena letra, y lo hicieron. La última canción era cristiana. Hicieron un llamado. Cientos de jóvenes entregaron su vida a Cristo. Y ahora me dicen los muchachos, ahora somos estrella, pastor, hasta autógrafo nos piden. Miren la transformación. Porque la iglesia se transformó en un grupo de discípulos. Cuando le di el curso sobre el extraordinario valor de los valores, me encantó el testimonio de un joven donde yo me hospedaba allí en una casa. Él, eh, independientemente de la, de, de la hacienda allí, tiene cinco vaquitas. Entonces llegó el día domingo antes de mi conferencia, llegó con su lechecita a un hotel allí a entregar. Y la dueña del hotel le dijo, está caliente la leche, le echaste agua. Y él le dijo, señora. Yo me llevo mi leche. Yo soy un hijo de Dios. He tomado un curso sobre integridad. Nunca más. No compro cosas robadas. No adultero las cosas. Ese es el cristianismo. El que transforma la vida integral del individuo. El que le hace a usted un hombre amante de su esposa, que sabe amar. ¿Cuántos están escuchando mi serie sobre el amor en armonía? Eh? Escúchela. Va a cambiar su manera de pensar. A vuestra fe, añadid. Hay que añadir algo. La mayoría de la gente se quedó sin añadir. A su fe la dejó allí. A su fe, ¿a ¿añadir qué? Virtud. ¿Sabe qué es virtud? Escuche esto. No le voy a predicar todo porque eso es clave. Pero virtud es excelencia moral. Si usted no agrega a su fe, excelencia moral no puede madurar. No puede ser mejor joven, no puede batallar contra la pornografía, no puede batallar contra la masturbación, solo con fe. Necesita excelencia moral. Sí. Déjeme decirle la verdad. Yo me reuní con 12.000 pastores hace tres años en América Latina. A muchos de ellos les regalé mi libro, El asesor familiar. Y le pregunté a la gran mayoría de ellos, ¿cuántos tienen cursos de valores en sus iglesias? Cursos sistemáticos de valores, donde se le enseña a los niños cómo tener como fundamento moral la moralidad absoluta, principios de la palabra. Y luego le enseñemos a desarrollar su conciencia. Luego le enseñamos a convertirse en personas confiables, respetables, responsables, justas, solidarias, integradas. Casi no existen iglesias. Hay niños que solo van a comer a la iglesia, van a cantar. Hay niños que no tienen un curso, no hay adolescentes que tengan cursos sistemáticos para que aprendan sobre cómo mantener su virginidad, cómo vivir un mundo de abstinencia, cursos, no predicaciones. Cursos. Entonces, si no les enseñamos a su fe, Agregar virtud, la persona se queda sin poder madurar. Es mi evaluación que la gran mayoría de los cristianos son inmaduros. Se lo dice alguien que dedica su vida a la consejería. Ahora déjeme presentarle un pequeño espejo para la última parte de mi sermón. Déjeme presentarle un pequeño espejo. La primera verdad es que no todos los que dicen creer son creyentes. No todos los que dicen ser creyentes son creyentes. Existen personas que asisten a la iglesia para conseguir novia porque se sienten culpables. Les gusta la religión, les gusta el ambiente. Aprenden a cantar. Pero se van a ir de nosotros. Porque no son de nosotros. Vendrán muchos diciendo, oh, Señor, Señor, en tu nombre, oh, esto, esto es impactante. Vendrán muchos diciendo, Señor, yo fui un predicador de televisión. Yo recorrí dando conferencias internacionalmente. Señor, yo hice milagros. ¿Cómo es eso? Si Dios los está expulsando, ¿quién hizo los milagros? El solo hecho de que ocurra un milagro, cuidado. No significa que Dios está involucrado. Primero, no todos los que dicen creer son creyentes. Segundo, no todos los creyentes son discípulos. Hay creyentes indiferentes. Déjeme darle las características de un creyente indiferente. Ahora va a poder analizarse, ¿ok? Un creyente indiferente es aquel cuya vida cristiana es una galería de excusas, no una elección de principios. Piense bien, ¿eh? Lo que estoy diciendo. La vida de un creyente indiferente es una galería de excusas. Usted entra a su vida y es como si el tipo fuera un pintor y tiene todos los cuadros exhibiendo en su galería. Y usted entra a la vida de un creyente indiferente, a ver si esta es su galería. Escuche, excusa, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Yo también. Llego muy cansado, no tengo energías, yo tampoco. Tengo muchos hijos. Tengo muchas cuentas que pagar como para involucrarme en el reino con mis ofrendas y mis diezmos. Yo me involucraría en el servicio de la iglesia, pero no estoy preparado. La vida de un creyente indiferente es una galería de excusas, no una exhibición de principios. Nosotros los maduros exhibimos principios. Por eso que la gente puede atacarme y decir ustedes derechistas, ustedes aquí, ustedes allá, pero nadie puede decir que estoy rompiendo la palabra de Dios. Porque lo que estoy enseñando son principios. Por un momento me dijeron, "Usted es feminista porque usted defiende solo a las mujeres. Nadie me puede condenar por la palabra de Dios." Las voy a defender siempre porque Dios la defendió. La mujer nunca había llegado a tener la dignidad y el respeto que tuvo cuando Cristo vino. Los romanos tenían mujeres para sus diversiones, para sus orgías. Los griegos para sus diversiones. Y los judíos para que sean las madres de sus hijos. Y solo en Cristo la mujer aprendió a vivir con valor y dignidad. Así que lo voy a hacer. Primera característica. Primera miradita al espejo. La vida de un creyente indiferente es una galería de excusas, no una exhibición de principios. Segundo, el creyente indiferente se involucra en las labores del reino en forma accidental, no en forma planificada e integral. El creyente indiferente se involucra en forma accidental. Oh, llegó aquí, hay que ayudar en algo, en algo ayudo. Que haga". No, no tiene una planificación. No va donde su pastor y dice, pastor, uh, yo me entrené en, en seguridad, yo quiero estar encargado de la seguridad de la iglesia. Pastor, yo soy arquitecto, dígame cuándo empezamos a hacer algo, yo estoy listo, usted me avisa. Pastor, yo me dedico a hacer limpiezas en la casa, soy una asesora del hogar. Dígame, ¿dónde limpio, pastor? La vida del creyente e indiferente es un involucramiento accidental, no planificado. La vida del discípulo piensa, tengo dones, talentos, Dios me ama, tengo que servirle, ¿qué hago? Esta es mi planificación. La mayoría de los miembros de una iglesia son creyentes indiferentes. Asisten cuando pueden, pero sin grandes metas, dependiendo de las circunstancias o cómo se sientan ofrendan algo pero sin planificación. El creyente indiferente no planifica su involucramiento económico. Él llega a la iglesia y comienza a buscar. Y luego saca el billete más pequeño. Esa es su ofrenda. Ese es un creyente indiferente. El discípulo cada semana, cada 15 días, cada mes, se para según haya prosperado porque ama el reino. Yo sé lo que me van a decir algunos pastores que... Usted no ha estado en una congregación donde yo estaba. Me han dicho algunos en estos días. Yo estuve en una congregación donde el pastor fue encontrado en homosexualismo y se encontró que tienen como siete o no sé cuántas casas con todas las ofrendas de la iglesia. ¿Es esa su razón? Yo estaba con un alcalde en Colombia un alcalde y todos sus concejales. No, no querían hacer un programa allí. Los pastores se, eh, metían fuerza y el alcalde no quería. Hasta que finalmente el alcalde dijo, ok, ya que venga. Entonces fui. Cuando estábamos comiendo después del evento, en el almuerzo, los pastores le dicen, ¿y qué le pareció a las conferencias? Nunca en mi vida había escuchado esto. Excelente, dice. Pero luego dijo, eh, Pastor, ¿usted conoce a Fulano de Tal? No. Le dijo. dijo, Es que es una noticia que salió aquí en Colombia de un pastor llamado así. Ah, ya sé quién es. Y este pastor tenía a todas las hermanas de la iglesia, eh, las tocaba, ungía por ellas y empezaba. ¿Cierto? El tipo se hizo experto en el toque. Y luego descubrieron que tenía un montón de plata que habían abusado de los, de los niños. Entonces me dice, pastor, ¿qué opina usted de eso? Entonces le dije, ah, mire, yo conozco un alcalde en El Salvador que lo metieron preso por ladrón. Cinco millones de dólares. ¿Qué opina usted de eso? Eso ya le agarré. Le dije, hay alcaldes sin vergüenzas y hay alcaldes excelentes. Hay alcaldes inmorales, hay alcaldes con gran integridad. Hay cristianos sin vergüenzas, hay personas que no son cristianas que se meten entre nosotros y hay líderes sin vergüenzas y habemos líderes de integridad. Si usted está saliendo de una congregación, sí. Le ruego que busque sabiamente. Busque qué creen. Estábamos hablando con el pastor precisamente. ¿Qué creen en la iglesia? A ver, ¿qué creen de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Cuál es su declaración de fe? A ver, ¿cómo, cómo se gobierna esta iglesia? No, aquí mando yo y punto. ¿Cómo, cómo se gobierna esta iglesia? ¿Qué, ¿Qué principios tienen aquí? ¿Qué creen sobre homosexualismo? ¿Qué creen aquí sobre violencia doméstica? A ver, así tiene que buscar. Una iglesia bien ordenada, de creyentes involucrados en el discipulado de la iglesia. Segundo, el creyente entonces se involucra no planificadamente, solo accidentalmente. Tercero. Las características de la vida de un creyente indiferente demuestran que permanece en el jardín de infantes de la iglesia, no en un desarrollo constante. Como niño está preocupado de cumplir sus rutinas, pero no del plan mayor. En estos días entran sus niños a las escuelas. Recién acaban de llevar ¿cierto? a personas al jardín de infante, los niños jardín de infante. Unos llegan allá, se ponen a llorar, ¿cierto? no quieren ir. Usted no, nunca encuentra a un niño que llega al jardín de infante ahí con su mochilita y piensa: ¡Qué lindo lugar es este! O oh, ahí está mi maestra, va a formar mi vida. Después de unos cuantos años de aquí van a formar un profesional. Me veo allá. Voy a contribuir para algo en este lugar. No. El niño va a jugar, a comer, a orinar. Así son algunos niños en la iglesia. Se mantienen en el jardín de infantes de la iglesia. Nunca crecen. Hay gente que vive haciendo las mismas preguntas. Pastor, ¿se puede fumar? <laughs> Diez años en la iglesia. Bueno, está en el jardín de infantes el tipo. ¿Cierto? Pastor, ¿se puede bailar, pastor? Jardín de infantes de la iglesia. Nunca ha crecido. Un niño no tiene en mente un plan mayor. El niño asiste a la escuela porque lo llevan. No le interesa el plan espiritual. Un niño no enfrenta la vida basada en convicciones. Cuando usted tiene dos niños peleando allí, ninguno de ellos viene y dice, Señor, mire, su hijo acaba de golpearme en forma indebida. Yo estaba jugando y él me dio un golpe. Esto no es correcto. ¿Podría usted hacer algo con ese niño y educarlo apropiadamente? Porque la ley dice que no debemos golpearnos. Nunca, ¿cierto? ¿Qué hace cuando...? ¡Ah! Porque el niño maneja la vida emocionalmente. La mayoría de los cristianos hacen lo mismo. Señorita. Este nunca me va a convencer que se acostó con un chico por sus grandes convicciones. Siempre por seguir sus pasiones. ¿Es lindo? Claro. ¿Es emocionante? Mejor que lo crea. ¿Es bíblico? No. Nunca adulteramos por principios cierto si usted lee mi libro de adulterio el, el resumen el tema de mi libro el principio ahí es que no existe adúltero sorprendido inmediatamente arrepentido solo existe adúltero asustado porque su pecado ha sido revelado y que buscará con inteligencia presentar mil excusas para evitar las consecuencias no es cierto, cierto? Cristo es su Salvador. Nadie se puede convertir en discípulo sin verdaderamente tener a Cristo como su Salvador personal. Segundo, asegúrese que tiene líderes que le enseñan la palabra de Dios apropiadamente. Si usted está en una congregación en que se reúnen siete días y los siete días se habla de dinero, y prosperidad y finanzas todos los días. Usted crecerá, se nutrirá si sus padres todos los días le dan por otros, por otros en la mañana, por otros al almuerzo, por otros en la noche, por otros lunes, por otros martes, por otros miércoles, por otros jueves, por otros viernes. Me imagino que andará bien elevado por... Escúchenme pastores también. Esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es enseñar a las personas a vivir su fe, a que cambien su manera de pensar, a que a su fe agreguen excelencia moral. Esa es la forma como la iglesia tiene que proyectarse. Así que necesitamos líderes bien preparados en la palabra. Necesitamos invertir en nuestra educación cristiana. Usted no puede ir. Yo fui a la universidad y tuve un profesor que lo vi tres veces en el semestre. Al inicio me entregó una lista de las cosas que tenía que hacer. Al medio semestre me fue a revisar si había cumplido la mitad de los requisitos. Y al final del semestre me fue a, hacer, me fue a dar exámenes. ¿Y sabe qué? Solo me entregó una lista de 10 libros que leer en 6 meses en una clase. Y me cobraron un montón de dinero. Yo no les cobro nada y los mando a leer. Hay cristianos que van a las librerías cristianas a comprar llaveros. Lindo, ¿no? no es que nosotros somos de película, algunos, ¿cierto? Hay gente que tiene un montón de problemas matrimoniales y se compra un CD de música. Musicaliza su ignorancia. ¿Cierto? Cuando empecé a viajar, viajé con un amigo que era cantante y era más conocido que yo. Y cuando estábamos con la mesa de materiales, yo estaba a un lado y él allí. Él vendía más que yo. Entonces le dije: No, esto es injusto. pues Tú vienes a entretener 15 minutos y te compran. Yo vengo a hablar seis horas no me compra nadie. Y venía la gente, vino una hermana y me contó toda su vida. Y le ayudé y le dije: Mire este material. Se fue y compró un CD al lado. Entonces, cuando se iba con el CD de música, le digo: Oye, perdóname, venga, hermana. Usted fue la que me contó que se tiran los platos, que se golpean, se... Sí, Pastor. ¿Y por qué compró ese CD? ¿Qué va a hacer? Cuando estén peleando va a poner la música y se van a poner a bailar. Los... <laughs> Hay gente que musicaliza su ignorancia. Hay gente que está lista a pagar 10 mil pesos por un concierto, no por un estudio sobre su familia. Hay gente que engorda su ignorancia. Prefiere comer que entrenarse. Hay gente que adorna su ignorancia. Hay gente que prefiere comprar adornos para su casa que comprar un libro. Por eso se mantiene como creyentes bien cantados, bien orados, Bien ayunados y mal vividos. Usted tiene este gran desafío. Examínese. Yo solo le puse el espejo. Yo no conocía a ninguno de ustedes. Yo solo le puse el espejo. Haga usted un examen. Ahora sí le hago la pregunta con que quería iniciar. Ahora sí tiene elementos de juicio. No mire la paja, mire el espejo. No le dé un codazo a su mujer, no piense en sus hijos. No mire la paja, mire el espejo. Conteste esta pregunta. Usted y Dios, ¿es usted un creyente indiferente o un discípulo obediente? Dios le bendiga, querido. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Estar...